La situación de los productores cuando yo salí del país era muy difícil porque el precio era muy bajo. Yo emigré a Estados Unidos por salir adelante. Era una situación muy crítica ya que en este país y también emigré porque yo tenía un hijo de ser madre soltera, entonces eso me dio a sacarlo adelante porque no teníamos una economía suficiente para él salir adelante. En mi caso mío solo estuve 8 días, sufrí, pero rápido llegué. Hay otros que no logran ese sueño, ellos se mueren en el camino, los pica algo o ellos se ahogan del cansancio, no pueden caminar. Es muy difícil. Cuando llegué a Estados Unidos era bien difícil porque yo no hablaba inglés, tenía que trabajar 8 horas diarias, e incluso como eran dos trabajos, yo trabajaba por más o menos como 1 de la madrugada y iba llegando a mi casa. Entonces era una rutina del trabajo a casa, del trabajo a casa. Y yo lo que hacía era ahorrar y ahorrar. Hasta que en 6 meses pagué todo lo mi deuda que debía. Y después hice lo que pude hacer y compré mi parcela de finca. Eso, el comercio justo hace de que nosotros no podemos, sí podemos sobrevivir con el café sabiéndolo administrar. Ellos nos han preparado cómo hacer abonos orgánicos. Ellos se dedican ese tiempo a estar con nosotros, todos los productores, y sacarnos adelante. Los beneficios de comercio justo han sido el proceso económico, porque en el precio del mercado está muy bajo y el comercio justo ha sido de que el precio de la cooperativa suba. Mi esperanza mía para mis hijos era sacarlos adelante. Que ellos fueran profesionales, ser que la vida no, ellos no emigraran a otro país, tenerles algo como que ellos se pudieran superar aquí, y enseñarles lo que yo estoy aprendiendo para que ellos en un futuro sean lo que yo estoy haciendo ahorita.